Bueno, para la comuna es algo muy, muy importante y para mí haber hecho realidad un sueño que parecía en un momento determinado inalcanzable. Sí. Nos aprobaron los recursos, más de 3.500 millones de pesos, que nos permitió recuperar esta verdadera joya en la zona suraustral del país. Fundamentalmente lo que a mí me hace mucho sentido es el esfuerzo que han desarrollado aquí muchas personas, desde el municipio hasta el gobierno regional, y destacar de que la obra ha sido posible financiar gracias a que el presidente Piñera ha destinado, ¿no es cierto?, dentro del FNDR esta provisión para el desarrollo de infraestructura para la cultura. Ha sido una inversión del gobierno regional, lo cual nos llena también de orgullo de la confianza que se ha depositado en la capacidad de gestión y de hacer una buena programación de la municipalidad para este teatro municipal que sirve también a toda la región. Felicitar a toda la comunidad magallánica, a Punta Arenas, al gobierno regional, a sus consejeros regionales, a la municipalidad y al esfuerzo que todos han puesto para sacar esta obra adelante, que realmente representa probablemente la tradición más refinada de lo que es la cultura magallánica y que data de hace más de 100 años, por tanto tiene un doble valor. Por una parte recupera un espacio y por otra parte también tiene el valor histórico patrimonial que este lugar representa. Es muy lindo, esto va a ser para nosotros un recuerdo muy bonito por la edad que tenemos y volverlo a ver así ahora. Hacía mucha falta. Me parece espectacular, realmente ha sido un buen trabajo arquitectónico, una maravilla el local, así que feliz. La encuentro maravillosa, la encuentro cada detalle con un que se ha hecho con mucho cariño, muy lindo, y no tiene nada que envidiar a los otros. Yo conozco el Teatro Municipal de Santiago, conozco el Colón de Buenos Aires y creo que está a la altura. Gobierno de Chile.